Olmecas, la cultura madre, pueblo del jaguar. Ubicados en la litoral del Golfo de México, Veracruz y Tabasco. Forma de vida. Vestimenta. Quedó fijada en lo esencial, el hombre llevaba un taparrabo, a veces una especie de falda corta, eventualmente un amplio manto. La mujer iba vestida con falda y huipil, pero podía dejarse el pecho descubierto. Fueron los primeros en organizar un gobierno teocrático en manos de sacerdotes y sociedades más complejas que la de los primeros agricultores aldeanos. Rasgos físicos. La deformación del cráneo, la mutilación de los dientes anteriores, la hendidura en forma de V, triángulo con la punta vuelta hacia abajo que marca la frente. Altares. Son grandes rectángulos monolíticos que frecuentemente tienen figuras o escenas en los lados grabados en bajo o alto relieve. Sus actividades económicas eran la caza, pesca, recolección, agricultura y comercio. Casa. Se alimentaban de muchos animales de la selva y pantanos, como venados, manatíes, cocodrilos, tapires, monos, iguanas y pequeños roedores. Pesca. Para la pesca utilizaban anzuelos de astas de cabra, también los juncos para formar amplias redes y les colocaban pesadas piedras. Recogían los bancos de peces que espantaban azotando el agua con varas. Recolección. Recolectaban frijoles, calabazas, chiles, distinta clase de tubérculos, así como tomates y cacao. También guayabas, papayas, chicos zapotes, zapotes o ciruelas. Agricultura. Su base alimenticia fue la agricultura, con las mismas plantas características de Mesoamérica. En esta cultura también fue usada la célebre trilogía: maíz, frijol y calabaza. Comercio. Consistía en exportar objetos manufacturados, también la importación de productos naturales, y fue un extensivo intercambio comercial local y con otros pueblos y regiones distantes de Mesoamérica, por medio del trueque. Escultura. En este caso, se trata aparte, debido a que tuvo muy poca conexión con la arquitectura. En esta podemos encontrar cabezas colosales, altares, estelas y figuras humanas. Estelas. Las estelas olmecas son de distintos tamaños, varias son lisas o están maltrechas, que casi nada indican, ya excepto tal vez un mascarón de jaguar como en los monumentos. Las tres únicas estelas ni lisas originalmente ni borradas por el tiempo son las de tres zapotes. Figurillas humanas. Representan hombres o mujeres desnudos, salvo a veces un mastre o un cinturón. Algunos llevan un casco, collar y pectoral. Por lo general están sentados con las manos descansando en las rodillas o sobre las piernas. Unas figuras que emergen de altares y cargando niños en sus brazos. Otras sostienen objetos como cofres o una barra cilíndrica como el espléndido monumento de San Lorenzo. Religión.
Su religión era politeísta. El jaguar, dios de la vida o la agricultura. Esto es representado con un jaguar mitad serpiente, el jaguar es tierra y la serpiente agua. Quetzalcóatl, dios de la lluvia, el clima y el maíz. Su representación es una serpiente emplumada. Huehuetéatl, dios viejo, dios del fuego. Arquitectura. Sus construcciones eran de tierra y adobe. Ya estaba la idea de las pirámides con un piso arriba, ordenadas alrededor de plazas y la parte central de los sitios, fue usada con fines ceremoniales. Sus principales centros fueron La Venta y Tres Zapotes, aunque también encontramos el llamado Laguna de los Cerros. Los centros solo se visitaban en días festivos o cuando se les pedía para atender asuntos jerárquicos. Se dice que La Venta pudo ser un centro religioso de peregrinaje y de entierros de jefes. Escritura, numeración y pintura. Tuvieron un gran sistema de escritura de jeroglíficos, por medio de ellos daban a entender alguna idea que tuvieran. Inventaron un gran sistema de numeración vigesimal, el cual años después fue perfeccionado por la cultura maya. También existe una pequeña muestra de pintura mural, aunque fuera del área central. Existen escenas que representan posibles ceremonias elitistas con simbología olmeca.